¿Qué tal, señor, señora? Bienvenidos en esto que es y qué plan te ven este viernes 21 de junio. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Yo soy Eduardo Bautista y ya se encuentra por aquí mi compañera bastante mojada porque ya nos agarró la lluvia aquí en San Luis Potosí. Rocío llegó en su canoa como Venecia, pero llegó bien puntual. Rocío, bienvenida. Hola, mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto, Eduardo Bautista, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Rocío? Pero, no, mucho gusto para la gente que apenas el día de hoy nos está viendo. Okay, okay. La verdad es que sí, la lluvia como que nos atonta un poco, pero bueno, estamos aquí como cada viernes, puntualitos, 8:30 de la noche, y con un gusto de saludarlos nuevamente y que empiecen a mandar desde ahorita sus saludos. Que la gente se conecte desde ahorita. Ya vi por aquí quién se está empezando a unir. Y estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos un gran contenido. Ya por aquí tenemos bastantes invitados que el día de hoy nos van a estar acompañando. Nos van a estar hablando, fíjate que en la parte de nutrición, Pau Torres nos va a estar comentando sobre todas las enfermedades relacionadas con el intestino, porque lamentablemente a veces pues no sabemos o desconocemos qué enfermedades nos pueden llevar a... Y también estaremos hablando de un tema bastante interesante. Fíjate, un evento de emprendedores en Plaza Tangamanga para que no se lo pierdan. Y también se llevará a cabo este próximo domingo, recién un evento bastante interesante para salvar la presa San José. Obviamente es un destino pues bastante agradable aquí en San Luis Potosí para que la gente te vayas un domingo a divertirte, que la carne asada, que el paseo en las motos, pero lamentablemente llegas a este lugar que es natural y ves lleno de basura, de colillas de cigarro, de basura, de pets, de botellas. Es bastante desagradable que espacios naturales de la capital potosina los estemos destruyendo. Obviamente gente potosina, gente sucia. Haremos una campaña muy interesante que se llama Rescatemos la Presa San José. Si quieres ser parte, te comentaremos más adelante cómo puedes ser parte de esta campaña. Muy buena. Perfecto. También nos van a estar acompañando directamente desde Plaza Tangamanga, Rodrigo e Ivette, que nos van a estar platicando sobre el Foro de Emprendedores, ¿verdad, producción?, que se está llevando a cabo en estos momentos en Plaza Tangamanga, por supuesto. Oye, me gustan los eventos que hace esta plaza. Creo que también este próximo domingo 23 de junio va a tener para todos los pequeñines. Ya ves que ahorita está como que muy de moda y de revuelo, que precisamente el día de hoy, si no me equivoco, se estrenó la película de Toy Story 4, que la verdad es que yo pienso
que los niños de ahorita como que ya le perdieron mucho la historia, nada más la ven porque el papá la quiere ir a ver, pero Ah, yo sí quiero ir. realmente Invítenme. los que somos chavorrucos sabemos toda la historia y creo que crecimos con esta historia. Pues yo recuerdo que la de Toy Story 3 salió aproximadamente hace 9 años, entonces imagínate, creo que sí dejan pasar bastante tiempo, entonces digamos que yo tenía como 5 años cuando vi la de Toy Story 3, entonces solo fueron 9 añitos y pues hoy se estrena Toy Story 4, entonces Plaza Tangamanga trae para todos ustedes los Pequeñinos, pequeñines y por supuesto los chiquillos y no, chiquillas. chiquillos y chiquillas y los no tan chiquillos también este próximo domingo 23 de junio para que lleven por ahí a los más chicos de la casa, van a tener botargas, yo creo, y muchas sorpresas, ¿verdad, producción? Y aparte, fíjate que no se pierden este estreno. Yo, la verdad, sí se me antoja porque, aparte, cheque por ahí en redes sociales de las famosas cadenas de cine. Los que, como el bonito souvenir donde llevan las palomeras, están bastante padres. Hay una bota, hay un Buzz Lightyear, hay un Woody. Yo, la verdad, los quiero todos. Si me quieren invitar al cine, salgo ahorita a las 9:40. Entonces, la función de las 10, bienvenidas a invitaciones. Ahorita le paso mi WhatsApp para que me invite al cine. Hoy viernes no tengo plan. Fíjate que esta semana se vienen muy buenos estrenos en cuanto al cine, digo, en cuanto a secuencia de películas Anabel. que ya queríamos. Anabel iba a mencionar, fíjate, una de las más esperadas también se Se estrena parece este una prima, Anabel. próximo. Y a ver, di el nombre de la prima. Mayra Pérez Alfaro. ¡Qué bárbaro, eh! Oye, este próximo miércoles Sí, se se parece. estrena. Y luego me gustan estos estrenos porque como son al filo de la madrugada, como que le pone más tensión al asunto. Entonces, para que no se pierda este próximo viernes en su cine favorito, Anabel. Oye, muy interesante la gente. Gracias que participaron en esta dinámica. Estaremos dando en el siguiente bloque ya los ganadores. Por supuesto, les daremos su pase doble para que se lancen a León, Guanajuato, al Acuario del Bajío. Y tenemos, fíjate, 18 participantes: Araceli López, Fernando Barbosa, Rodolfo Iván, Liliana Hernández, Carmen García, Aislinn Reina, Grecia Magali, Elsa Yolanda, Mireya Vargas, Hugo Iván Hernández, Lizeth Mendoza Flores, Melissa Azuara, Brian Barco, Diana Virginia, Maye Alviso, Diego Berriozábal, Sandra Guadalupe y Miguel Ángel Puente. Atentos porque obviamente daremos ganador, pero si no estás conectado con nosotros, lamentablemente te pondremos un tache y daremos otro ganador para que estén atentos. Estas 18 personas atentas. En cuanto mencionemos ganador, siguiente bloque, nos reportan vía inbox o en la publicación. Yo soy, por ejemplo, Hugo Iván Hernández y te damos tu boleto. Si no te reportas en ese bloque, lamentablemente nos iremos con el siguiente ganador para darle chance a la gente y darles preferencia que sean conectados con nosotros. Les damos su boleto doble para que se vayan a León, al Acuario del Bajío. Y si no, lamentablemente, pues me los llevo yo, ¿no? La verdad es un acuario que creo que está entre los más famosos de, no nada más de México, sino de todo el mundo. Entonces vale la pena porque nosotros les vamos a dar totalmente gratis. Les gorreamos la entrada. Y ese pase doble, no es de que un pase nada más, es pase doble y aparte les sirve para que se vayan un fin de semana en familia, ¿no? Oye, también tenemos más regalitos el día de hoy. Sí, tenemos boletos para que se pongan las pilas porque la siguiente semana llegará Plans, Ilse, Ivonne y Mimía, que hacen Potosí. Por supuesto, tendremos boletos para que se vayan a la zona exclusiva, a la zona Ikeplan, porque fíjate que lanzaron un comunicado de prensa el día de ayer y comentan a la prensa y al público seguidor que Ilse, Ivonne y Mimí ya se despiden de esta gira. Ahora sí, por fin las viejitas se van a dormir. Su último concierto va a ser el próximo 30 de agosto y a partir del 1 de septiembre, tan tan, Ilse, Ivonne y Mimí se van a su casa. Ivonne se va a su morgue porque ya estaba muerta, entonces ya la regresan a su ataúd porque pobre viejita ya ni baila ni canta. Pues si alguien me quiere invitar, ya sabe que es mi fin de semana de cumpleaños, entonces para que me inviten por ahí a las plans. Palo. ¿Qué más? Tenemos Alejandra Guzmán, Alejandra 26 de Guzmán. octubre, San Luis Potosí, para que se vaya a bailar la Reina de Corazones. ¿Y la Sonora? ¿A quién? ¿La Sonora? Que te lanzaste en un ¡Ah! concierto el fin de... A ver, ya cuéntanos, que el fin de semana... ¡Producción! Dicen por ahí los paparazzis que el fin de semana pasado se le vio bailando... Es La la boa boa, ta, ta, a ta. Lalo Bautista, ya con unos cuantos tragos de más. A ver, cuéntanos No, 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 cómo era te agua de fue. chía. Cuéntanos. La nutrióloga Pau me dijo que tomara agua de chía para bajar la lonja, no era tequila. Le pongo limoncito en la escarcha, pero es agua de chía para bajar la lonja, no es Cuéntanos, tequila. ¿cómo te fue? A ver, Y cuéntanos. fíjate que la Sonora, la única e internacional Sonora Santanera se presentó con gran éxito el pasado sábado en Salón Río, por supuesto festejando a los papás de San Luis Potosí. Un gran concierto que la verdad la gente que se puso las pilas fue un concierto de 8 de la noche a 5 de la mañana con Tropical Panamá, con Mr. Chivo y por supuesto engalanando en esta gran noche la Sonora Santanera. Platicamos con ellos, bailamos con ellos y la verdad a mí me gustó el concierto. ¿A ti te gusta la Sonora Santanera? Fíjate que no es mi ¡Oh! fuerte, sinceramente, pero me contaron que por ahí se puso muy bien el ambiente, pero mejor no le Vamos a vamos a ver, ¿te contar y parece? vamos a ver qué ¿Para qué pasó, ¿no va? te parece? Esto es la Sonora Santanera, por supuesto en Salón Río. Aquí en Ikeplan TV.
¿Qué tal amigos de IkePlan.com? Yo soy Eduardo Bautista y en esta ocasión ya estamos listos para compartirte la presentación de la única e internacional Sonora Santanera, por supuesto, aquí en San Luis Potosí, festejando el Día del Padre. Pues ya tenemos muchos años de estar viniendo año con año aquí a San Luis Potosí, desde que se hacían los bailes en el Casino Stick, luego después en los Globos y hoy aquí en el Salón Río, que también ya tiene muchos años, tenemos muchos años de venir. Tuvimos ya 4 nominaciones a los Grammys, 3 a los Grammys Latinos y 1 al Grammy Americano y 2 Grammys ganados. Esto es de los discos anteriores que hemos hecho y bueno, han tenido un éxito rotundo con muchas ventas, gracias a Dios. Y bueno, ahorita ya estamos preparando el más reciente, que yo creo que más o menos en octubre va a salir. Bueno, ya está desde hace muchos años marcada la música de la Sonora Santanera en la música popular de nuestro país. Y el secreto, pues no es ningún secreto, simplemente nada más mantenerte vigente, trabajando, grabando y sobre todo que tengas un producto discográfico en el mercado. Eso es muy importante, para que te mantengas vigente y estar haciendo colaboraciones con artistas de primer nivel. Y sobre todo ahorita con artistas jóvenes, porque es lo que queremos, entrar al mercado joven, eso es muy importante. Hemos protegido legalmente, si no jura lo que ya nos hubieran quitado el nombre, la verdad, pero nosotros hemos luchado mucho legalmente y musicalmente. Yo creo que es una de las mejores formas de que tú te demuestres quién eres tú, sonando, haciendo cosas interesantes, vendiendo discos, ganando premios, y ya la parte legal, bueno, pues de eso ya se encargan los licenciados. Gracias a Dios nunca nos han podido quitar el nombre porque nosotros tenemos el registro. Ahorita en Costa Rica, Centroamérica, quisieron ir a arrebatarnos el mercado de allá, pero se llevaron un chasco porque les cancelaron todos los bailes que iban a hacer, ya están cancelados, y aparte de eso no pueden usar la palabra santanera. Hola amigos de IkePlan.com, reciban un cariñoso saludo de sus amigos de siempre, para todo San Luis Potosí, sus amigos de la única internacional, Sonora Santanera. De esta forma, la única e internacional Sonora Santanera se presentó con gran éxito aquí en la capital potosina, deleitando a todo su público seguidor. Te invitamos a que sigas este más contenido, por supuesto, a través de las diferentes redes sociales. Nos encuentras como IkePlan.com y todos los viernes en punto de las 8:30 de la noche en IkePlan TV. Yo soy Eduardo Bautista, hasta la próxima. Pues sabes que evitarlo,
si cuidas tu alimentación, haces ejercicio, una dieta balanceada, puedes evitar ese tipo de enfermedades. La microbiota intestinal, las bacterias que habitan en tu intestino. Como ve, Rocío, aparte tiene mucho que ver también, Pau, la comida chatarra, lo que comemos en la calle, ¿no? A veces, lamentablemente, quienes trabajamos mucho, pues tienes que comer el puesto de taquitos, de tortas, las pizzas, y te haces como que ese hábito, diario desayuno en ese puesto de gorditas, diario desayuno en esos taquitos, y si te das cuenta, te echas como una escapada por tu estómago, está pero totalmente destruido. Sí, totalmente. Y aparte, pues, les digo, no tengo nada en contra como de los taquitos o así, porque incluso en los planes, pues, hay versiones saludables. Incluso he tenido casos de pacientes que hasta se ponen de acuerdo ya con la señora de las gorditas y ya les hacen unos gorditos más saludables, o que si el sope ya no me lo frías, o elige lo de guisos un poco más saludable. Si estás pidiendo siempre de chicharrón, pues hay que darle variedad y lo que tomas, ¿no? Porque aparte, las bebidas altas en azúcares, o sea, hay que tratar de evitarlas, porque diabetes, obesidad, hipertensión, pues todas esas enfermedades, su base es en el exceso de esos productos. Sí, claro. Oye, Pau, cuéntanos un poquito sobre estos productos que ahora están mucho en el supermercado, que les llaman los famosos yogurts pequeños, que traen supuestamente que muchos probióticos, precisamente para todos estos problemas que tenemos en el intestino. ¿Realmente son saludables o realmente no? Pues mira, hay muchas investigaciones en que aunque consumas el mejor probiótico, aunque sea en pastilla, si no tienes unos buenos hábitos de alimentación, pues no va a tener ningún efecto. Y hay que tener ojo, porque luego esos botecitos pequeñitos a veces son altos en azúcares y pues no es benéfico. No hay nada más probiótico, prebiótico que una alimentación saludable. Ahora, Pau, algo importante que te comentaba fuera de cámaras, igual, esperemos que la gente no se sienta como que ofendidas, porque de repente que, oye, Lalo dijo esto, sin mencionar marcas, todo el mundo hemos visto los famosos locales de la cortinita verde, los productos milagros, vemos ahí a señoras desde las 6 de la mañana, te venden la malteada, te venden el té, te venden cualquier tipo de menjurje, te dicen, te tomas 5 malteadas diarias, te tomas este té, te tomas esta avena, te tomas esta infusión, perdón, y bajas de peso en una semana. ¿Son ciertos? ¿No son ciertos? ¿Hacen daño? ¿Hacen bien? La gente que está pasando con estas famosas cortinitas verdes. Ese es el coco de todos los nutriólogos, ¿verdad? Tenemos algo al escuchar ese tipo de productos. La verdad, hay que acudir con un profesional. En este caso, si es de tu alimentación, con un nutriólogo. Porque esos productos, pues no son mágicos, no solamente es bajar peso, sino cómo lo estás bajando. Hay que bajar grasa, no masa muscular, hay que cuidar tu hígado, o sea, que es el que metaboliza pues todo lo que te estás comiendo. Entonces, si hay evidencia de que pueden causar algún daño a la salud en lugar de un beneficio, aunque de primera instancia bajes, pero realmente los daños que se van haciendo, pues ahí se van quedando. Entonces, no, por favor. Ay, sí. No vayan ahí. No. Ahora cuéntanos un poquito, a estas personas que lamentablemente sí sufrimos de intestino inflamado o este tipo de cosas, ¿qué alimentos tú les dices que pueden evitarse? Porque también de repente te dicen, no, mira, si ya conoces que, por ejemplo, el pepino te inflama o este tipo de alimentos, ¿qué alimentos recomendarías tú que evitaran y cuáles mejor podrían consumir, digamos que para sustituirlos? Bueno, algunos alimentos que se conocen como distensores puede ser el brócoli, la coliflor, la lechuga o la semillita del pepino. Pero les digo, realmente, y sobre todo las harinas, ¿no? Todo que sí, las pastas. Pero en ocasiones, a veces el paciente tiene colitis y ni siquiera come brócoli, ni siquiera come coliflor. Entonces, realmente el no estar teniendo unos horarios fijos en tus alimentos, muchos irritantes, el estrés... En el intestino, en el estómago, también recaen todas tus emociones. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y pues una pechuguita de pollo, alimentos a la plancha, a la parrilla, verduras como el chayote, el ejote, acelgas, espinacas, pues te van a estar ayudando a tu estómago. También hay un remedio muy bueno, que es la linaza. La linaza la pones a hervir, todo
no, no sé si lo llegaste a usar para incluso como gel y tratamiento del cabello, la linaza. Entonces, eso sirve mucho para recubrir pues tu intestino, ¿sí? Entonces, es un alimento que puedes hacer, hervirlo y tomarte el agüita de la linaza para estar sanando tu intestino. Ahora, Pau, otro punto importante, la gente que lamentablemente tenemos una alimentación pues no balanceada, ¿qué síntomas podemos presentar? Sabes que si tienes este síntoma, aguas porque es como un poco rojo, que algo anda mal en tu estómago. Sí, pues el dolor, ardor, que tengas reflujo o episodios de estreñimiento y luego diarreas, o sea, que no seas muy constante pues a la hora de ir al baño, hay que poner atención. Qué importante, Rocío, para que la gente se ponga las pilas. Y también algo importante, Pau, checar a los pequeños en la casa, porque a veces te cuidas tú como adulto, pero a veces el niño, posiblemente, no es constante a la hora de ir al baño, no cuidan lo que están comiendo en las escuelas. Lamentablemente las escuelas se mantienen de comida chatarra, porque venden papitas, venden gorditas. No vemos en las escuelas puestos de fruta, puestos de verdura hervida. Obviamente vemos puestos de comida chatarra, y es lo que tienen al alcance los pequeños de la casa. Sí, y pues ahora se está trabajando en escuelas saludables, ¿no? Que ya quitaron ese tipo de productos, pero también es el compromiso, ¿no? Exhortar a los papás en que pues hay que hacer los lonches. Sí amerita un poco más de dedicación y tiempo para preparar tus alimentos, pero la verdad es una muy buena inversión, porque pues como vimos, el alimento es tu combustible y hay que darle lo mejor, inculcar buenos hábitos, porque México somos número uno en obesidad infantil y diabetes. Entonces sí es muy grave. ¿De qué esperanza de vida les espera? O sea, van a tener. Sí, claro. Y por supuesto, ya que si ustedes tienen este problema, que se acerquen a una profesional como Pau, porque lamentablemente a veces caemos en remedios, como ya digo, este sí. Tipo de yogurcitos, o incluso ya venden hasta pastillas que supuestamente también te desinflaman por un momento, pero no te quitan este malestar. Entonces, recurrir a una nutrióloga, por supuesto, profesional. Y si nos gusta dar tus redes sociales para alguna persona que tenga este problema o simplemente quiera llevar una vida saludable. Claro que sí, miren, me pueden contactar como nutrióloga Paulina Torres, tengo mi canal de YouTube, ahí suscríbanse, en Facebook, en Instagram, y pues les paso ahí mi celular, es 4441-184905. Y estoy, aquí todo el comercial completo, ¿verdad? Sí, yo pago el gol. Estoy en Fray Diego de la Magdalena 530, entre Carranza y Amado Nervo. Entonces, con mucho gusto los acompaño en este estilo de vida saludable. Y pues vamos a lograrlo. Pues hay que dar la información y aparte agéndame una cita, porque la verdad soy bastante garnachero. Se me hace que mi estómago no anda también. Tú vives claro. Muy estresado, Lalo, eso es lo que te pasa. Tengo colitis nerviosa, tanto coraje que me hace pasar el productor. Vamos a ir grabando tu testimonio para que... Perfecto. De, ah, bueno. Muy bien. Oye, Rocío, que la gente estén atentos, porque el siguiente bloque estaremos dando ganador. Los nombres que voy a mencionar, no se despeguen de la transmisión, porque daremos ganador quien se lanza completamente gratis a León. Al Acuario del Bajío, Araceli López, Fernando Barbosa, Rodolfo Iván, Liliana Hernández, Carmen García, Aislin Reina, Grecia Magali, Elsa Yolanda, Mireya Vargas, Hugo Iván Hernández, Lizeth Mendoza, Melissa Suara, Brian Barco, Diana Virginia, Maye Albizu, Diego Berriozábal, Sandra Guadalupe y Miguel Ángel Puente Saavedra. Atentos, porque en el siguiente bloque damos ganador quien se lleve este pase doble completamente gratis para que se vayan al Acuario del Bajío hasta León. Bueno, perfecto, pero mientras tanto vamos a un corte comercial. Yo bueno, sí tengo saludos. Saludos para Chuy Buñuelos, que nos está viendo. También Iván para... Pérez te manda a invitar al cine. Ya invitaron al cine, Iván Pérez. Saludos, Lalo, vamos al cine. Rosa vámonos, María Iván. Delgado. Rosa María Delgado, comente qué canal estamos pasando en vivo. Pues aquí, Rosa María, aquí ni que plan. Baja tu aplicación para que estés en contacto con nosotros. Andrés Rivera Medina, Salma de la Rosa, muchísima gente conectada. Quédense con nosotros. Rosario, que dice que saludos a Rocío Eduardo, me gusta mucho su programa. Abrazote para Rosario, que me inviten al cine, ya dijeron. Víctor Colunga, un saludote para mi amigo Víctor Colunga, que dice que está viendo, nos manda la imagen, que está viendo la premier de Toy Story, qué padre. Pues oye, qué nada más que no nos cuente el final, porque está canijo los spoilers. Oye, estamos en vivo también con Caloncho desde la Cineteca Alameda. Siguiente bloque estaremos compartiendo la imagen en exclusiva. ¿Qué tal se iba el concierto? Aquí tengo en el celular imágenes del concierto y la verdad está totalmente abarrotado. Caloncho en la Cineteca Alameda. A mí no me gusta, pero si le gusta, atentos en el siguiente bloque. Mientras damos un corte y continuemos con más en esto que es y que Plan TV no le cambie.
Como todos sabemos, en México ya no pagamos por la larga distancia. Y seguro ya notaste que ahora hay más servicios y más compañías de telecomunicaciones. Como es natural, la población también ha ido creciendo. Y esto ha aumentado la demanda de números telefónicos en nuestro país. Hoy México necesita más números telefónicos. Por eso, a partir del 3 de agosto, solo marcarás 10 dígitos para llamar a cualquier teléfono fijo o móvil dentro del país. Desaparecerán los prefijos 01, 044 y 045. ¿Y por qué son 10 dígitos? Porque al no haber prefijos, el número al que marques se queda solo con la clave de larga distancia de la ciudad y el número local. Recuerda que en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, las claves de larga distancia son de 2 dígitos y los números locales de 8. Pero en el resto del país, las claves de larga distancia son de 3 dígitos y los números locales tienen 7. En todos los casos, a partir del 3 de agosto, marcamos 10 dígitos. Ahora que si lo que quieres es hablar de México al extranjero, primero tienes que marcar 00 y el código del país. Luego el código de la ciudad y finalmente el número al que quieres llamar. Para hablar de otro país a México, primero tienes que marcar la clave de acceso al servicio de larga distancia internacional del país de donde llamas. Luego el código de país de México, es decir, 52, y los 10 dígitos del número al que quieres llamar. Para llamar a los números 800 y en general a todos los números no geográficos, ya no marcarás antes el prefijo 01. Es muy fácil, pero si tienes alguna duda, ingresa a ift.org.mx. Marca a 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Arrestaron a Jesucristo. Jesús ha sido detenido. Jesús fue arrestado. A Jesús se le veía angustiado, pero no puso resistencia. Y había una mujer, María Magdalena. Los invito a seguir paso a paso esta cobertura especial. Continuamos con más, Lalo, y estábamos viendo. A ver, Rocío, compórtate, por favor. Si usted escucha cosas raras de repente, es que Rocío es muy espontánea. Pero es que ya es viernes, la verdad se vale en viernes. Al ratito los vamos a invitar a donde nos vamos a ir de fiesta. Pero bueno, yo los quiero invitar, ahorita estuvimos viendo por ahí los avances de este próximo musical que se viene. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo Superestrella, este próximo 25 de septiembre en San Luis Potosí. Con el encaso de primera, Rocío, fíjate, está Enrique Guzmán, está María José, está Eric Rubín, se acaba de integrar Calimpe, está Yair, la verdad un elenco bastante choncho y promete bastante. ¿Bastante qué? Choncho, o sea, grande, numeroso, abundante. ¿A ti te decían chonchito de chiquito? Era el chonchito de la casa. Porque déjenme les confieso que nuestro compañero Lalo ha confesado en repetidas ocasiones que era gordito de chiquito. Era gordito de chiquito. Entonces, ¿le decían chonchito? Pareció una bola, fíjate, en la secundaria. Era una bola, yo. Nos debe la aparte, foto. Estaba en la ESCA, imagínate, la ESCA, ¿te acuerdas del uniforme verde con blanco? Y yo gordo, pues parecía un chile relleno, estos chiles en nogada, parecía yo, imagínate. Nos debes la foto, nos debes la foto. Ahí luego se las arregló. Oye, pero bueno, uno de los momentos más esperados de la noche, por supuesto, la rifa de los ganadores que se van a ir al Acuario de León. Sus dos pases totalmente gratis para el Acuario de León. Y para que vean que todo es totalmente legal, aquí está en nuestra lista los 18 nombres
de las personas que alcanzaron a participar, porque cabe mencionar que después de que cerramos esta lista, la verdad es que bastante gente siguió mandando sus mensajes, pero pues nosotros dimos una fecha límite, una hora límite, y aquí están los 18 participantes. Y por supuesto vamos a sacar un papelito, yo creo que el tercero es el ganador, ¿sí? Para darle emoción. Producción, ¿le parece si el tercero es el ganador? Una mano santa. La mía. Bueno, dejémosle en una mano voluntaria, porque santa, pues no, a ver. Primer papelito eliminado, y vamos a enseñar aquí la lista, que es el número que realmente está eliminado, para que vean que todo es legal. Dime el numerito y yo te digo qué pertenece. El primero que se queda chupando faros, gracias es... por participar, al número 7. Número 7, Grecia Magali García Flores. Muchas gracias, Magali. Suerte para la próxima. Sorry for you. Número 2. Gracias por participar al número 6. Número 6, Aislin Reina. Por llamarte como la hija de Eugenio Derbez. Lo ganas, suerte para la próxima. Vámonos con el ganador o ganadora, ahora sí. Y ahora sí, el ganador y ganadora, que esté muy atento, porque solamente va a tener este bloque que tenemos para reportarse, próximo invitado, muy importante. Para reportarse, porque si no se reporta, en los próximos comerciales vamos a tener que sacar al próximo ganador. Muy importante que estén conectados, recuerden. Ahora así sí, número ganador. Muchas felicidades al número 5. ¿Quién es número 5? Ella se llama Carmen García. Carmen García, repórtate, manifiéstate vía inbox, vía publicación aquí en la transmisión. Yo soy Carmen García, levanta la mano para que te lleves tu boleto completamente gratis, pase doble y te lances a León, al Acuario del Bajío. Si no te reportas en este bloque, matarile, porque nos vamos con un siguiente ganador. Tiene aproximadamente Carmen García. 7 minutos, desde ahorita en 7 minutos, Carmen, para que te reportes. Y si no, los que están participando y no han salido, estén pendientes, porque ustedes pueden ser los próximos ganadores. ¿Te parece? Vamos a un corte. Carmen García, ponte las pilas, no te duermas. Arrestaron a Jesucristo. Jesús ha sido detenido. Jesús fue arrestado. A Jesús se le vería angustiado, pero no puso resistencia. Y había una mujer, María Magdalena. Los invito a seguir paso a paso esta cobertura especial. A toda mi gente de San Luis Potosí les... A toda mi gente de San Luis Potosí les habla su amigo Alan Saldaña, el de la comedia, para invitarlos este 20 de julio. ¿Escuchó usted bien? 20 de julio. ¿A dónde? A donde antes era el Babilón, donde voy a hacer mi nuevo show sin sombrero. Así que no te lo puedes perder, ese pato brete con tiempo. Única fecha llega Alan Saldaña, el de la comedia, a San Luis Potosí, papá. Continuamos con más y ya también tenemos una invitación para los amantes de la comedia. Se presenta este próximo 20 de julio en San Luis Potosí, Alan Saldaña, Lalo, ¿cómo ves? Eventazo que no se pueden perder, por supuesto, recuerda aquí en San Luis Potosí, y tendremos boletos para que se vaya a la zona exclusiva de Ike Plan, si quiere reírse a carcajadas, y así a carcajada abierta como yo, ese evento no se lo pierda. Y tenemos invitado, Rosa. Tenemos invitado, le damos la bienvenida desde Plaza Tangamanga a Rodrigo, que nos va a platicar sobre el Festival de Emprendedores que ya se está llevando a cabo, por supuesto, que es uno de los festivales que me gustan mucho porque apoyan muchísimo al talento potosino. De repente estos pequeños emprendedores no saben a dónde acudir para ofrecer sus productos, y aquí Rodrigo nos habla sobre eso.
Así es, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente aquí con ustedes, gracias por la invitación. Y sí, vengo a invitarlos al siguiente Festival Emprendedor Tangamanga. Es una expo de regalo y artesanías. Esta expo de regalo y artesanías se realiza desde el próximo jueves 27 hasta el domingo 30 de junio. Este es un espacio dedicado realmente al emprendedor que tiene un producto único, una artesanía, una manufactura, alguna empresa de servicios. Es un espacio de ventas que está destinado para poder promocionar, vender sus productos, y venimos a invitar a todo el público a que nos visite para que apoyemos a estos artesanos, ¿no? Los artesanos que tenemos actualmente son en la mitad potosinos, orgullosamente potosinos, y en esta ocasión tenemos 45 lugares, de los cuales 22 de ellos son invitados de otro estado, como Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Chiapas, tenemos también invitados de Nuevo León, y dentro de San Luis Potosí también tenemos invitados del mismo Potosí, del mismo estado, es decir, que vienen personas de la Huasteca, vienen personas de Ébano, vienen personas de Tamazunchale. Entonces va a estar muy nutrido esta edición. Es un evento de 4 días. Originalmente lo hacíamos cada 2 meses y medio más o menos. Los clientes mismos, la edición anterior, nos pidieron que fuera más frecuentemente, y la estamos haciendo al mes de la edición anterior. Es decir, tenemos apenas 30 días que vamos a cumplir, y vamos por la tercera edición ya en la Plaza Tangamanga. Ahora, algo interesante que nos comentabas fuera de cámaras, este evento es como para ambas partes. Yo como consumidor quiero conocer estos productos, no tiene un costo alguno para que yo conozca estos tipos de stand o pabellones con llenos de expositores, pero también si yo tengo un producto, sabes que yo hago tapete, yo hago jabones, yo hago alguna cosa artesanal, también está el espacio a través de una cuota que pagamos con ustedes para darme a conocer, sabes que yo hago este tipo de productos, quiero anunciarme con esto en este festival de emprendedores, también se vale que yo lleve mi producto a dar a conocer. Así es, también tenemos abiertos los espacios. Mira, el emprendedor realmente, a pesar de que hay muchos mercaditos locales, carece de una identidad realmente o de algún lugar donde exponer su producto. ¿Por qué? Porque los mercados que actualmente tenemos competencia de otro tipo, que no realmente es emprendedurismo, sino realmente es una comercialización de otros productos. Entonces tú vas a un mercadito y empiezas a encontrar cosas piratas, fayuca, cosas revendidas, usadas, por ejemplo. En ese sentido, nosotros tenemos realmente un filtro muy grande para tener al expositor que realmente produce, hace o distribuye la marca local. No aceptamos marcas que estén ya reconocidas a nivel empresarial, y también de alguna manera les damos el espacio a los emprendedores para que no tengan una competencia que sea un poco desleal, ¿no? Sino que sea una competencia leal, que estén todos los expositores ahí reunidos y que tengan un espacio con otra persona como ellos, que también trabaja, que también le busca, que también está tratando de desarrollar una idea, y que realmente hay pocos apoyos en este país para este tipo de cosas, ¿no? Ahora platícanos, Rodrigo, ¿en qué horario los encontramos a ustedes en Plaza Tangamanga y exactamente en cuál es la ubicación en la que ustedes se encuentran? Ok, mira, estamos desde el 27 de junio hasta el 30 de junio, es jueves, viernes, sábado y domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche, es horario corrido. Estamos exactamente en el centro de la plaza por dentro, es decir, en el área que está ahí enfrente del restaurante o de la tienda de conveniencia. Ahí estamos exactamente, nos están unos silloncitos y un cafecito, ahí exactamente nos reunimos y nos juntamos todos. Nosotros en esta edición estamos también, en las ediciones pasadas lo hicimos también, pero en esta también tenemos ahorita la apertura y de tener asociaciones civiles, así que nos estamos convirtiendo también en un evento con causa. Tenemos 3 asociaciones civiles donde ayudamos a niños con fibrosis quística, ayudamos también a niños con parálisis cerebral, y ahora se nos incorpora incluso una institución gubernamental que es el DIF, la parte del CRE, no sé si la ubican más o menos, pero todos los niños que tienen problemas en el sistema motriz, etcétera, están con nosotros ahorita, y también le estamos dando el espacio para que ellos vengan y distribuyan sus artesanías también, y de alguna manera se financien para poder seguir con sus tratamientos, que pues son muy caros, ¿no? Pues hay que recurrir a la información, y por supuesto una opción más que nos ofrece nuestra plaza consentida, Plaza Tangamanga. Usted la puede ubicar, todo el mundo la conocemos, y esta plaza que encontramos todo, Rosy, encontramos cine, área de comida, y ahora sí, este nuevo evento, Festival del Emprendedor, para que se dé una vuelta, por supuesto, conozca, y lo más importante, consuma, no siempre únicamente ir a ver, porque mucha gente que únicamente van a darse la vuelta, algo es importante, vamos a conocer, vamos a ver, pero también a consumir. Recuerde consumir lo local, por supuesto apoyar el talento potosino, y siempre es muy importante, Rocío, que el dinero quede aquí en casa, porque a veces nos preocupamos por comprar cosas de reconocidas marcas, marcas internacionales, marcas chinas, marcas francesas. Mejor empiecen aquí por su casa, consuma lo local, y aparte estamos apoyando para que la gente continúe innovando más productos. Gracias por visitarnos. Así es, muchas gracias, y los esperamos. Recuerden, es el 27, 28, 29 y 30 de junio. Gracias.
Muchas gracias. Y nosotros lamentablemente tenemos que anunciar que no se ha... Carmen García no se reportó. Anda cruda o está dormida porque nomás no apareció. Entonces los que aún no han salido ganadores, que estén pendientes de una vez, en el próximo otro boletito. Corte comercial o de una vez. De una vez que nos ayude, sí. Rodrigo, ¿qué te parece? Aquí no, está perfecto. A ver si con Rodrigo eres mano santa, Rodrigo. Sale el ganador. Santa no, pero mano sí. No. ¿Al, a ver, ¿al primero? Sí, el numerito. Que tú nos digas a ver si es el número 8. Número 8, atentos. Elsa Yolanda González Cázares. Elsa Yolanda González Cázares, si estás conectada, repórtate. Si tú la conoces, dile que se reporte. Se llevó un pase doble para que se lance al Acuario del Bajío en León, Guanajuato. Elsa Yolanda González Cázares, igual tiene 5 minutos para reportarte. Si no, lamentablemente nos vamos con un tercer ganador, porque de que se van, Rocío. Así es. Saluditos. Ya le dije que me los llevo yo, También saluditos para Iván Albizo, muchos saludos también para Juan Carlos Real desde Ciudad de México. Oye, Ciudad de México. La verdad es que es una de mis ciudades favoritas. Saludos a Juan Carlos. Unas tortas de tamal. ¿Quién más? ¿Para quién más tenemos saluditos? Martín de Jesús Montalvo está conectado también. Antonio NG, Anaí Rivera Medina, Salma de la Rosa, Rosa María Delgado, Iván Pérez, un abrazote. Quédense con nosotros porque tenemos más regalos y más contenidos en esto que es y qué plan TV después de una pausa, ¿te parece? Primera llamada para Elsa, que se reporte por Elsa Yolanda, boletos. Ponte las pilas. Vamos. Continuamos con más. Todo lo que es la violencia, tanto en las mujeres, así como la violencia en general. El resultado final son talleres los que estoy implementando en secundarias, en preparatorias. Y pues es muy agradable el escuchar a los niños, el escuchar a la gente, escuchar también a las niñas sobre este problema, gran problemática que existe en la actualidad, no únicamente en San Luis Potosí, es un problema social a nivel nacional, hasta internacional, en el cual pues me expusieron sus dudas, pues lo que ellos piensan con respecto a la violencia, y qué mejor que la violencia que se vive tanto en la escuela como en casa contra las mujeres también, y esos estereotipos que ya se están cambiando. Y exactamente, Rosa, ahí tenemos imágenes. Recuerda apoyar este próximo domingo gran final de Mexicana Universal, y apoyemos a nuestra potosina querida, muy hermosa, Aurora Mancilla. Recuerda, es muy sencillo. Y aparte es gratis, únicamente descargue la aplicación de Azteca 1, busque votar por Mexicana Universal, Aurora Mancilla, le da un like, y así estamos participando, por supuesto apoyándola, para que se traiga esa corona nacional, y obviamente rumbo a Miss Universo 2019. Oye, hablando de talento potosino, hay que recordar que también en La Voz Azteca sigue, por supuesto, los potosinos, y siguen los tres potosinos, déjame te digo, sigue en el equipo de Belinda, Majo Alcocer, por supuesto, y Dave. Y también en el equipo de Yair sigue Daniela, que recordemos que Daniela es de la parte de la Huasteca, de Ébano, pero pues finalmente somos tres potosinos que seguimos luchando por ese sueño y que creo que están dejando muy en alto, ¿no? A San Luis Potosí, porque antes como que la gente se volteaba a decir San Luis Potosí, entonces creo que ahora nos están dejando muy en alto para que sigan por ahí también al pendiente este próximo lunes, porque están en la parte de dejar solamente a tres concursantes, entonces hay que estar apoyando, ¿no? Exactamente, para que la gente se ponga las pilas, y por supuesto, a veces pasa, Rocío, queramos o no, andamos apoyando a gente de México, de Guadalajara, de Monterrey, tenemos mucho talento aquí en casa, obviamente es importante que le estemos apoyando. Recuerde, domingo, Mexicano Universal con Aurora Mancilla, y lunes, La Voz México con Daniela, con Majo y con Dave Chamán, echarles porras, echarles votos, y aparte no nos cuesta nada apoyar a esta gente. Oye, aparte que déjame contarte que un pajarito me dijo que Dave Chamán estaba grabando su próximo video
aquí en San Luis Potosí, porque que me gusta eso, fíjate, que ellos a pesar, bueno, yo sé que Dave Chaman ya vive en la Ciudad de México porque él aparte es coach vocal, pero no se olvida de su raíz, no se olvida que de aquí es. Entonces su próximo video musical lo está produciendo y por supuesto realizando en las calles de San Luis Potosí, para que usted esté bien pendiente y lo siga apoyando, y si por ahí se lo encuentra en estos días, pues se tome la foto de una vez, ¿no? Porque ya después se vuelven famosos y pues ya uno no sabe. Y el que es payaso cae gordo, entonces mejor antes de que caiga un payaso. Miren, yo les decía de mi compañero Lalo hace unos años, tómense ya, la foto con ellos, ahora va a la feria en la FENAPO y no regala ni fotos. Ya la cobra 10 pesos. Y como ven, por eso les digo, gratis. Tómese la foto con Dave porque después se las va a cobrar a 30. Híjole, qué feo, es más gente que está conectada con nosotros, Martín de Jesús Montalvo, Kimberly Isa, y también se conecta una gran amiga de nosotros, de Rocío y mía, Jessy Miranda está conectada con nosotros. Jessy, qué gusto que nos estés viendo, invítanos a las chelas. Un besote para Jessy. Besote, Jessy. Ya ven a peinarnos, Jessy. Oye, sí, no, si de repente ustedes ocupan algún servicio de maquillaje, peinado, la verdad, por ahí busquen las redes sociales, Jessica Miranda, ya le digo lazo, vea, producción. Yo lo pago también. Jessica Miranda, es una experta en este sentido del maquillaje y peinado. Y Margarita Márquez dice, apoyar a los potosinos y potosinas, claro que sí, aparte que como les comento están dejando muy en alto en todos los sentidos, tanto en el concurso de belleza, concurso de cantos, por supuesto, y pues estamos muy orgullosos de todo eso, ¿no, Lalo? Oye, ¿te parece un tiros a corte? Último ganador, porque Yolanda no se puso las pilas, última persona que vamos a decir que saque, va al papelito, si no se lo ganan, yo me voy al Acuario de León. Yolanda, ya chupaste faros, ¿por qué no te conectas? Pues bueno, ganador. Última mano santa. Se me hace que está fallando la mano. A ver, último ganador, vale. Número uno, ¿quién es producción? El número uno. Número uno, Araceli López Martínez. Número uno, Araceli López Martínez, ponte las pilas. No estés modorra, no estés dormida. Repórtate con nosotros, o bien si la conoces, Araceli López Martínez, coméntale que se llevó un pase doble para que se lance al Acuario del Bajío en Guanajuato. Mientras damos un corte y continuamos con más, regresamos con la información acerca de la presa San José, no le cambies, esto es ¿Y qué plan te ve? Luis Potosí voy a estar con ustedes el 29 de junio a las 9 de la noche en la Cineteca Alameda. Boletos en VIP Tickets. Hola, somos Ilse, Ivonne y Mimi. Amigos de San Luis Potosí, este 29 de junio, ¿dónde los vamos a invitar? Vamos a estar en el Domo y estamos felices de que vamos a poder estar compartiendo con ustedes en San Luis Potosí. Ahí nos vemos. Desde que te vi supe que eras fan. Quieres salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijueputo se sienta peor. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Me pese pum pum girl, tiene adrenalina y mete la pista, punteame lo que sea. I like you pum pum girl. Arrestaron a Jesucristo. Jesús ha sido detenido. Jesús fue arrestado. A Jesús se le veía angustiado, pero no puso resistencia. Y había una mujer, María Magdalena. En la parte que tuvimos hace unos momentos en la entrevista con Rodrigo, que nos acompañó desde el Festival de Emprendedores de Plaza Tangamanga, les vamos a recordar su red social, que por ahí se nos pasó decirla, para que lo busquen en Facebook a los interesados que quieran consumir o por supuesto unirse a este Festival de Emprendedores. En Facebook los encuentran así tal cual como Festival Emprendedor Tangamanga, y también en Instagram los encuentran como Fetangamanga. O si ustedes prefieren contactarlos vía WhatsApp, el teléfono es 4448-495050. Se los repito, 4448-495050, por ahí para que ustedes se unan y apoyen al Festival de Emprendedores en Plaza Tangamanga.
Pues ahí quedó, casi nos vamos, Rosy, pero antes tenemos información importante para ustedes. Para ellos damos la bienvenida en esta noche. Él es Hugo, nos acompaña directamente de la Universidad UDEP y viene a invitarnos a este excelente evento que ya le comentaba al inicio del programa. Rescatemos la Presa San José. Bienvenido, Hugo, buenas noches. Oye, qué interesante es que ustedes rehabiliten nuestra presa, porque creo que es una de las áreas más queridas por todos los potosinos, porque nos sirve simplemente como para un paseo dominical, a los deportistas también que les encanta por ahí ir a hacer deportes. Entonces, qué bueno que ustedes estén impulsando este tipo de labores, pero si de repente yo no estoy por ahí en la facultad y de repente también quiero unirme a ustedes, quiero apoyar yo como buena potosina, ¿también lo puedo hacer? Sociales, y bueno, te comento, nos está apoyando muchísimo también lo que es el gobierno municipal, entonces es un evento que ya tiene bastante difusión en redes sociales sobre todo, y bueno, sí, está abierta al público en general, puede acompañarnos quien quiera, con su familia inclusive, o sea, invitamos a que vayan familias, papás, mamás, niños, para que después de realizar esta limpieza, pues se pueden quedar en la presa un rato a distraerse, a aprovechar el domingo. Está abierto, te digo, al público en general, y bueno, no les pedimos que lleven absolutamente nada. De hecho, bueno, lo único que les pedimos como recomendación es que algún tipo de bloqueador, obviamente, ropa cómoda. Vamos a tener una activación física al inicio. Estamos convocando a la gente a las 9 de la mañana. Va a haber una pequeña activación que va a ser de 9 a máximo 9:20 de la mañana. Es como te comentaba hace un momento, es domingo y la gente pues se va de fiesta el sábado y todo, entonces queremos como una pequeña activación para que la gente se anime. Para los crudos. Y después de eso ya vamos a empezar a dividir en cuadrillas para realizar la labor de limpieza. Y sí, nos puede acompañar quien guste. Ahí vamos a tener hidratación, gorras para la gente que para cubrirse del sol. Y bueno, pues esperemos igual el material de limpieza, lo que son las bolsas, lo que son guantes especiales para recolectar la basura. Entonces no tienen que llevar absolutamente nada, solamente más que acompañarnos. Y aparte, fíjate, Hugo, qué interesante, porque queramos o no, es como poner tu pequeño granito de arena, ¿no? A veces pasa, vamos a la presa y nos quejamos, está bien sucio, está lleno de basura, previamente estamos buenos para quejarnos, pero tú como potosino, ¿qué estás haciendo para mejorar este tipo de situaciones? Ok, no me gusta que esté sucio, visualmente se ve muy desagradable, me quejo, no me gusta que mi niño ande corriendo ahí, no me gusta mi coche dejarlo aquí porque está muy sucio, ¿yo qué puedo hacer? Esos son tipos de pequeños eventos que podemos arrancar. A partir de ello arrancamos, y aparte la gente se va haciendo como un evento más grande, se dando a conocer, y la gente, ¿sabes qué? Cada mes hagamos esta campaña, cada 2 meses, cada 3 meses, y tendremos una presa San José digna de visitarse y aparte muy atractiva para el público y los turistas incluso. Sí, de hecho, les comento, este es un proyecto totalmente estudiantil, es organizado por alumnos y bueno, es el primero obviamente, pero hemos tenido una gran respuesta, la verdad es que de patrocinios, ¿puedo decir algunos patrocinios que tenemos? Sí, claro. Sí. Bueno, pues está patrocinándonos de lo que es desde el gobierno municipal, tenemos Fundación Mercurio, tenemos Windsor, tenemos GymSense, tenemos, bueno, espero no se vaya ninguno, pero bueno, son varios patrocinadores que nos están acompañando ese día, entonces... Pues bueno, sí, es un evento que ha tenido bastante aceptación y pues quién sabe, quizá ahí más adelante podamos seguir realizándolo. Pues ahí quedó la información de la invitación para que la gente se ponga las pilas. Finalmente, ¿hubo alguna red social para que la gente quiera conocer un poco más de información de este evento? Bueno, pues de hecho ya estamos ahorita en las redes sociales del ayuntamiento, ya nos están apoyando, en las redes sociales de Universidad UDEP, también ahí nos pueden encontrar, y bueno, en redes sociales personales, digo, a mí me pueden encontrar en Facebook como Edgar Sustaita, y bueno, ahí pueden también ver cualquier información. Pues nada más invitarlos el domingo a las 9 de la mañana en Casa Colorada, ahí punto de reunión, y para que nos acompañen en este momento. Ahí quedó, Rocío.
Perfecto, ahí quedó la información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y producción, déjenme les digo que ya se reportó la ganadora, una de las ganadoras. Se reportó, a ver, vamos a ver si es cierto. Dice que Elsa González. ¿Qué número tenía Elsa González? Elsa González era Elsa Yolanda González Cáceres, número 8. A ver, vamos a ver si el número 8 estaba por acá. Yolanda, vamos a ver, estás, efectivamente. ¿Dónde estás, Yolanda? Aquí estaba, miren, efectivamente aquí lo tenía. Aquí tenía los ganadores. Entonces, aquí está el número 8, Elsa chance, Yolanda. ¿Cómo ven? Tú di, productor. Estaba un poco desesperada, dice que no había señal en su rancho. No. A ver, compártenos, ¿de dónde nos ves, Elsa? ¿Por qué es que tu rancho es donde nos ves? Igual dice que no había señal y que el audio y que de repente todo esto. ¿De dónde nos ves, Elsa González? Mientras el productor delibera si ganaste o no ganaste. ¿Le damos chance o no? Dice que sí, producción? Sí. Dice producción que se los lleva directamente hasta el acuario de León. De pozos. Se va Elsa nos Yolanda. Nos ven pozos, dice Elsa Yolanda. A ver, que si nos invitas a pozos, hay unos pasteles bien buenos ahí en pozos. Nos corras un pastel de pozos, te damos tus boletos. Nada, es cierto, sí. Elsa González, nada más es importante que nos mandes un inbox donde podemos contactarte. Para, por supuesto, entregarte tus cortesías para el Acuario de León. También tenemos muchos saluditos a la gente que se está uniendo. Estela Landín dice que saludos chidos, muchos saludos para mi amiga Estela. Miriam García, saludos, por supuesto. Para Osvaldo Alviso, le mandamos un gran abrazo. Iván Alviso, también un abrazote. Miriam García, un abrazote para ustedes. Y mucha gente conectada con nosotros, qué bueno que nos acompañó. Recuerda que tenemos una cita, Rocío, el siguiente viernes en punto de las 8:30 de la noche, porque hay más conciertos, más actividades, más invitados y por supuesto más regalos, que es lo que le gusta a usted. Y déjenme les hago la invitación, una de mis invitaciones favoritas como cada viernes. Vámonos esta noche a Times, porque por supuesto Times se pone guapísimo todos los fines de semana y seguimos con la promoción de todo a 25 pesos en ¡todo! La terraza, que creo que con este calorcito, la verdad, la terraza me gusta bastante. Aparte, todo a 25, mira, comes, tomas, todo por 25 pesos y luego puedes jugar billar. Entonces creo que es una buena opción. Vámonos a Times. Ahorita, si ustedes no tienen nada que hacer, pues por ahí nos vemos. Rocío va para allá. Yo sí me voy a lanzar a Times, así que si ustedes quieren saber dónde voy a andar en Times. Oye, por aquí compartió Elsa González, dice, los pasteles de la Cardona, el más famoso es el pastel del payaso. Pues Elsa, ponte las pilas, invítanos esos riquísimos pasteles. Y aparte en Pozo Rocío, se desayuna bastante rico, porque yo he ido para allá de repente los domingos, la barbacoa, de repente el menudo. Muchísimas cosas bastante ricas para que se pongan las pilas y por supuesto Elsa, invítanos. Yo con mucho gusto estaré yendo ahí a Pozos. Si nos invitas este domingo, ahí llegamos. Y por aquí la producción acaba de traer un regalo a nuestra conductora favorita. A ver, no qué sé, pasa ahí, Rocío. Todavía no es mi cumpleaños. ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿quién te lo mandó? Tarjetita. A ver, echa la tarjetita. No sé quién es. Ay, no sé. A ver. Pero léela, di todo. Léela. No omitas datos, no omitas nombres, no omitas, ¿te quieres casar conmigo? Ay, nervios, no puedo ni abrirla. A ver, veamos. Te ayudo. ¿Qué tal si dice algo indecente? Permite. No, tienes que decir todo. ¿Qué dice la producción? ¿Todo, producer? Tienes que leerlo tal cual, lo que diga ahí. Sí, ¿para qué la manda al programa, verdad? Pues oye, a ver. Ay, huele bastante rico. ¿Ya reconociste el perfume? No. ¿Y ese silencio incómodo qué? Nos vemos el próximo A ver, viernes. ¿Qué dice? A ver, yo leo lo que sea apto para el público. Ay, es que es un asunto muy personal. A ver, veamos. Dice... ¿Lo leo o lo interpreto? Tú dime. Pues dice que feliz cumpleaños adelantado. Sí, dice una persona con nombre que empieza con J, dice que te quiere bastante, que te estima mucho, que te extraña y ya está preparándose para este precumpleaños. Perfecto, muchísimas gracias a esa persona. Bueno, le mando un saludo y un beso. ¿Puedo decir el nombre? Y, pues huele bastante rico. Juan, un abrazote. Y lo recibimos. Bueno, no sé. Ya se los puso nerviosos acá. No se olviden que tenemos una cita el próximo viernes, por supuesto, con muchos regalos y muchas sorpresas más. Oye, ya nos invitaron ustedes a Pozos. Sí, a ver, yo sí quiero ir a Pozos. Elsa González dice el restaurante La Golosa. La Gozosa. Ah, dice, conozco bueno al dueño. Fíjate que ese restaurante, déjame te platico, es muy bueno. Ya que el dueño pues nos invite porque le vamos a dar golazo. Entonces uno de mis restaurantes favoritos ahí en Pozos es La Gozosa, porque tiene como que un estilo muy mexicano. Entonces la comida bastante rica, te puedes echar desde un corte hasta una pasta, una pizza. Tiene una gran variedad en vinos.
y por supuesto los mezcales, es como que lo fuerte de ahí de La Gozosa. Entonces, el dueño de La Gozosa, que nos marque, por favor, y que nos invite por este golazo, ¿no? Que le Elsa, tú invítanos, dinos el domingo a qué hora llegamos, estaremos puntuales, tenemos ahí afuera de la iglesia de Pozos, y aparte agregamos cápsula, ¿te parece? Que nos manden los datos por inbox, yo sí voy. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Ahora sí. Muchísimas gracias. Perdón por el momento incómodo que te hicimos pasar. Y Hugo así de, pues a ver, ¿a qué horas me voy? Bueno, pues nos vemos el próximo viernes en punto de las 8:30 de la noche. Y por supuesto, estén al pendiente de nuestras redes sociales. También recordarles nuestro nuevo Facebook. Estamos estrenando Facebook, que es Ike Plan TV. Porque de repente ahí estamos subiendo las dinámicas, como las del acuario, dinámicas de las que ustedes no se dan cuenta. Entonces agreguen a Ike Plan TV para próximas dinámicas y seguiremos, por supuesto, ahí compartiéndoles más contenido esta semana, como bloopers, detrás de cámaras, fotografías con nuestros invitados, etcétera. El último saludo de la noche, Rosa Arriaga nos comenta: saludos a Hugo Sustaita, qué padre proyecto, el domingo ahí nos vemos a limpiar la presa San José. Y Elsa González dice que el que en pan piensa, hambre tiene. Ya, Elsa, ponte las pilas, mándanos inbox, como invítanos buena, a Pozos. Como buena reina de belleza, yo me retiro con mi ramo de flores. Esto fue ¿Y qué plan TV? Adiós. Se nos va. Mexicano Universal 2024. Adiós.